Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video del canal, yo soy Sama y el día de hoy vamos a revisar estas figuras de Ringguards de Cloud y Tifa basados en el videojuego original del Final Fantasy VII. En realidad la figura de Cloud la debí lanzar hace mucho tiempo, pero se me había reducido en gran medida el tiempo libre que tenía para hacer los videos, así que decidí juntarlo con la figura de Tifa, nada más que ahora tenemos dos figuras por revisar, así que empecemos una vez y pasemos a revisar las características de los empaques. En este caso contamos con dos empaques tipo box bastante similares entre sí. En la cara frontal vemos una imagen de los personajes junto a sus nombres y el logo del videojuego. También trae una advertencia y el sticker de autenticidad. Ambos laterales son iguales. Traen el logo del juego, los nombres de los personajes y el logo de Ringguards. Tanto en la tapa superior como inferior vemos el logo de Square Enix. Solo incluyeron otras advertencias en la tapa superior. Y ya para finalizar vemos en la parte posterior nuevamente los logos, varias imágenes promocionales, advertencias, demasiados datos en japonés y los códigos de barras. Ahora sí pasamos a sacarlos de los empaques. Y aquí tenemos un par de miembros de Avalanche listos para detener a Sephiroth. De primera vista se ven muy geniales. Estos diseños están inspirados en el Final Fantasy VII original. Los diseños del remake se me hicieron buenos, pero los clásicos me gustan más. Y me alegra bastante que no los dejen en el olvido. Esperamos que valgan la pena. Sin embargo, antes de pasar a checar los detalles de las figuras, pasemos a revisar los accesorios que vienen incluidos. Y aquí tenemos los accesorios que trae cada figura y honestamente siento que traen pocas cosas. Si en un RPG había demasiadas cosas que pudieran incluirle como más armas, materias u objetos normales. Una gran diferencia en comparación a las de Nier Automata que también son Ringguards. Una lástima, pero al menos ya tenemos algunas figuras decentes de estas versiones. Los accesorios igual los podemos imprimir en 3D. Pero bueno, vamos a iniciar con las manos. En este caso para la figura de Cloud tenemos un par de puños, un par de manos para sujetar la espada y otro par de manos relajadas. En realidad son pocas manos y menos en cuestión de variedad. Unas manos en posición de agarre creo que no le habían caído nada mal. Al menos estas tienen un excelente diseño al igual que un buen trabajo y pintura. Y el único accesorio que trae es la Buster Sword, la cual es el arma más utilizada por este personaje y le fue heredada por su amigo Zack. El mango es bastante sencillo, pero así es el diseño. Y la hoja de la espada se ve bastante genial, tiene bastante detalle esculpido sobre ella. También contamos con esta pieza la cual se puede poner en la espalda para acoplarle la espada a la espalda. Se ve bien, pero una o dos espadas más creo que no hubieran sido mucho problema. Pero bueno. Aparte de eso, también incluye su base con poste y piezas articuladas. Ahora pasamos con los accesorios de Tifa, la cual trae menos cosas. En serio que Square Enix debió darle un poco más de cariño a estas versiones. Esperemos al menos que la calidad de la figura esté mejor. En este caso incluyeron menos manos que la figura de Cloud. Trae el par de puños, una mano semiabierta o en posición de agarre y un par de manos relajadas. Tienen buen detalle, pero no siento que sea excusa para la poca cantidad que trae. De hecho, no trae ningún objeto extra, por lo que debió traer más manos en mi humilde opinión. Al menos esta también cuenta con las esenciales. Y al igual que la figura de Cloud, esta también incluye su base con poste y piezas articuladas. Pasamos con el esculpido y empezamos con la cabeza de Cloud. Al no traer tantos accesorios deben incluir más cabezas intercambiables. Sin embargo, aquí nos siguen decepcionando un poco ya que solo incluyeron una cabeza y no trae rostros intercambiables, lo cual también está limitado en este punto. Al menos esta cabeza tiene muy buen diseño. Sin duda el cabello se ve bastante genial. No se aprecian tantas imperfecciones y es de color amarillo con algunas sombras, lo cual hace que el color no se vea tan simple. Y con respecto al rostro también me gusta bastante cómo se ve. Tiene una expresión seria, la cual es la expresión normal de este personaje. Los ojos se ven muy bien pintados y son de color azul. Por otro lado, la boca solo está marcada con una simple línea, pero para la estética del videojuego siento que está bien representado. De hecho, hasta siento que se vería raro con labios. Pasamos con el cuerpo y aquí tenemos el diseño clásico visto en el Final Fantasy VII original. Me alegra que en el remake no hayan hecho cambios tan drásticos en la ropa, pero personalmente me gusta mucho cómo se ven los modelos clásicos, aunque probablemente sea por pura nostalgia. En general esta figura tiene buen diseño, aunque las articulaciones son sencillas y no cuenta con mariposas. Siento que estará algo limitado en la movilidad, pero más adelante lo checamos. Vamos a acercarnos para contemplar mejor los detalles. Por aquí vemos su chaleco rayado de color morado, me gusta cómo se ve. También cuenta con sus correas de color café, aunque estas vienen esculpidas en el torso. Tal vez hubiera estado bien que fueran independientes, pero eso pudo perjudicar la movilidad. El cinturón también se ve muy bien, me encanta cómo se ven los detalles color metal. También trae algunos puntos de metal muy bien pintados en otras partes de las correas. Por otro lado, la hombrera también está muy genial. Me gusta el trabajo de pintura y también se aprecian algunas marcas de daño esculpidas. Cuenta con una articulación la cual se conecta al hombro para poder acomodarla.
Con respecto a las articulaciones de los codos, no están tan mal. Al coleccionar Figmas ya me acostumbré a este diseño, pero es muy probable que los brazos estén algo limitados. En un momento lo comprobamos. También los guantes tienen buen diseño y me encanta el color. De igual forma podemos apreciar que los guantes no son iguales entre sí. La parte del antebrazo izquierdo trae más partes de metal y también vemos un vendaje debajo de esta. Se ve bastante bien. A la espalda vemos una tapa la cual oculta el orificio para acoplar el pivote que sujeta la espada a la espalda. Me gusta que este orificio no quede descubierto. La pieza de la pelvis es un material más flexible. Parece que queda un poco floja, pero está bien. Con respecto a la parte posterior del pantalón, también tiene buen diseño. Tiene bastantes arrugas y me gusta que se disimule en la parte posterior de las rodillas. Aunque siendo sencilla, será de esperarse. Por enfrente también se ve muy bien ya que se aprietan algunas sombras las cuales mejoran bastante su apariencia. Sin embargo, no me gusta el diseño que le pusieron a las rodillas al estar flexionadas al máximo. Siento que estéticamente se ven horrendas. Y hasta abajo en sus botas de color café, las cuales se ven muy geniales. Tienen algunos detalles de metal muy bien pintados. Ahora pasamos con la figura de Tifa y en este caso también incluyeron solo una cabeza, pero trae dos rostros intercambiables. No está mala idea de una cabeza con rostros intercambiables, pero eso nos limita bastante con las figuras con cabello largo. El diseño se ve bastante genial, pero siempre estará en la misma posición. Ya veremos más adelante si este no le estorba mucho en la movilidad. Lo bueno es que incluye dos rostros intercambiables, lo cual está bastante bien. El primero es un rostro serio y el segundo trae una ligera sonrisa. No serán muy diferentes entre sí, pero captura muy bien las expresiones esenciales de este personaje. Y con respecto a trabajo y pintura, también es algo sencillo por la estética del videojuego, pero está un poco más detallada que la figura de Cloud. Aquí sí vemos un poco los labios pintados y los ojos son de color rojo. Otro detalle es que una parte del cabello viene esculpido en cada rostro. Pasamos con el cuerpo y vemos que el diseño clásico es casi igual al del remake. Creo que lo más notorio son las medias, lo cual siento que le quedan bastante bien. En general tiene buen diseño que también cuenta con varios puntos de articulación sencillos, al menos tan bien disimuladas como la articulación del torso. Lamentablemente mi figura trae una mancha en la camisa blanca, lo cual no se puede remover. Solo es un pequeño detalle, pero sí se me hace muy molesto que venga así de fábrica. También en los costados vemos unas correas que pasan por los hombros y se sujetan a la falda. Bueno, en teoría, ya que estas están divididas y esculpidas en cada parte del torso. Y de igual forma vemos que quedan ocultas por debajo de la falda para no perjudicar su movilidad. En la parte posterior lo podemos apreciar un poco mejor. Lo malo de esto es que en algunas posiciones se notará cuando no cuadra, pero tampoco la estaremos poniendo como contorsionista. Bueno, uno ya no sabe las mañas de los demás. Tanto las articulaciones de los hombros como de los codos son articulaciones sencillas, pero no siento que se vean mal. Tal vez podría tener mejor movilidad, pero cumplen con su función. De igual forma me gusta cómo se ven los codos por la parte posterior. Ups, ya la descabezamos. El otro codo tampoco se ve mal. Y por enfrente también me agradan, aunque como ya he dicho, estoy acostumbrado a este tipo de articulaciones por las Figmas. Cuenta con un cinturón de color gris metálico, esta parte es flexible para evitar que se rompa fácilmente. Con respecto a la falda es algo pequeña, pero se ve muy bien. Esta se compone de dos piezas para no perjudicar la movilidad de las piernas, lo cual no me desagrada. Aquí se aprecia un poco la separación, pero no se ve mal. También podemos ver que trae ropa interior de color blanco. Por la parte posterior no mucho cambio. Me gusta cómo se ven las piernas y vemos que implementaron dos puntos de articulación los cuales quedaron muy bien disimulados. Y de igual forma las rodillas se ven muy bien por enfrente al estar totalmente flexionadas, aparte de que el rango de movimiento es bastante bueno. También trae unas calcetas de color café oscuro algo grandes, y hasta abajo vemos sus botas de color rojo. Me gusta que cada bota tenga su propio diseño y características, como la placa de metal en la parte frontal de la bota izquierda. Articulaciones. Tiene articulación en la cabeza, puede girar 360 grados, tiene buena movilidad para no contar con articulación en el cuello. El rango para voltear hacia arriba está muy limitado, hacia abajo está mejor. Los brazos alzan muy bien, aunque la hombrera le estorba un poco. Puede girar totalmente, pero hay que tener cuidado con la hombrera. No cuenta con mariposas, pero la movilidad es buena. La hombrera también tiene movilidad. Articulación sencilla en codos. Articulación en muñecas y pueden rotar. Articulación en el torso. Tiene buena movilidad. Igual en la cadera y ya se nos desarmó. Articulación en la cadera y salió peor la cosa. Honestamente es una porquería la articulación de la cadera. Ambas piernas se caen muy fácilmente. El rango hacia atrás está algo limitado. De igual forma hacia enfrente. Las piernas alzan muy bien hacia enfrente. Hacia atrás también se salen con mucha facilidad. Hacia atrás llegan hasta aquí. Con respecto al split, vemos que no está tan mal. Retiro lo dicho. Solo pueden abrir hasta este punto antes de que se caigan. Rotación en muslos. Articulación sencilla en rodillas. Articulación en tobillos. Pueden subir, bajar, rotar. Tienen pivote. Y articulación en los dedos de los pies, aunque están bastante duros. Articulaciones de Tifa. Tiene articulación en la cabeza, puede girar 360 grados. El movimiento es bueno para no contar con articulación en el cuello. El rango hacia arriba está algo limitado por el cabello. Hacia abajo está mejor.
Los brazos alzan bastante bien, aunque el izquierdo está un poco duro. No cuenta con mariposas, pero puede subir y bajar de esta parte. Tiene algo de juego en los bíceps, los brazos pueden girar totalmente, articulación sencilla en codos, pero no están mal. Pueden rotar. Articulación en muñecas y pueden rotar. Articulación en el torso, tiene buen movimiento. Igual en la cadera, puede rotar e inclinarse hacia los lados. El rango hacia atrás no está tan mal. Hacia enfrente también tiene buen rango. Las piernas alzan muy bien por enfrente. De igual forma hacia atrás. Con respecto al split también se desarma. Ya se me hacía muy bueno para ser verdad. El split no está mal, pero se desarma muy fácilmente. Rotación en muslos. Dos puntos de articulación en rodillas, bastante buenos. Articulación en tobillos. Pueden subir, bajar, rotar. Tiene algo de pivote. Y articulación en los dedos de los pies. Y ya para finalizar les dejo la comparativa para que puedan apreciar mejor sus tamaños. En esta primera imagen los tenemos junto a otras figuras de Square Enix. A la derecha tenemos a Cloud de PlayArts y del otro lado tenemos la versión de Bringards de Kingdom Hearts. Como pueden ver, Square Enix es otra compañía que tiene un desastre con sus escalas. Solo las Bringards son las que tienen escalas similares a las 1.12 y aún así estas figuras quedan algo pequeñas. Ahora en esta segunda imagen las tenemos junto a otras marcas. A la izquierda vemos a Pike de Figuarts y del otro lado vemos una Mezco de Ashley Williams. Aquí se siguen viendo algo pequeñas, pero ya no es tanta la diferencia. Sin embargo, si las juntamos con otras figuras como Figma, la escala queda mucho mejor. Aquí tenemos a Snake y del otro lado tenemos a Lone Survivor. Al menos ya estoy juntando un buen set de figuras de videojuegos. En pantalla les dejo las medidas aproximadas de cada figura. Personalmente me gustaron, pero esperaba más de ellas. Sin duda el Final Fantasy VII es de los mejores juegos RPG y se agradece que lancen figuras con los diseños originales. Y aunque las figuras están muy bien representadas, pudieron incluir más accesorios. Ambas piezas tienen muy pocas cosas y aunque estas figuras son totalmente articuladas, algunos puntos fallan como en la pierna de Cloud. Al intentar posarlo, esta se zafa muy fácil de su lugar y a los pocos minutos se vuelve algo tedioso. Sin embargo, ya posadas ambas figuras se ven bastante bien. De cualquier forma, tampoco contamos con muchas opciones. Si eres fan de estos diseños, igual ya estas piezas pueden interesarte para incluir a la colección. Y bien amigos, hasta aquí dejamos el video de hoy. Espero que este haya sido de su agrado. Si fue así, regálame un comentario y un like. Suscríbete al canal si no lo has hecho y activa la campana para que recibas notificaciones cada vez que haya nuevo contenido. De igual forma puedes seguirme en redes sociales para que te mantengas actualizado. Yo soy Sam y nos vemos en próximos videos. ¡Chao!